Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la quinta lección de computación científica con Python. Hoy vamos a revisar una librería de cómputo científico que es tal vez la base de la mayoría de las librerías de cómputo científico que existen, ¿ya? Dentro de las librerías científicas que se han desarrollado para Python, casi ninguna, o sea, inescapablemente, tienen que trabajar y hacer análisis numérico, ¿ya? Y la librería de métodos numéricos y manejo de operaciones algebraicas más ampliamente usada y más desarrollada, sin ninguna duda, es NumPy, ¿ya? Entonces, esta lección lo que vamos a hacer es revisar NumPy, revisar lo que nos tiene que ofrecer para ir sentando las bases para luego trabajar con librerías científicas que son un poco más avanzadas, ¿ya? Que utilizan rutinas de NumPy. Entonces, la lección se titula Arreglos y operaciones vectoriales con NumPy. Lo primero que podemos notar es qué es lo que nos ofrece NumPy, ¿ya? ¿Qué es lo que le ofrece NumPy a Python como lenguaje? El primero es un nuevo objeto, ¿ya? Un contenedor que representa un arreglo de n dimensiones que se llama ndarray, ¿ya? Entonces, en esta lección vamos a revisar en detalle lo que es un ndarray, qué podemos hacer con él. Luego vamos a ver funciones de NumPy que operan sobre este ndarray, ¿ya? Y finalmente vamos a revisar algunos de los módulos de NumPy, ¿ya? NumPy tiene módulos para hacer álgebra lineal, transformada de Fourier, entre otros, ¿ya? Algunos de estos los vamos a dejar para lecciones posteriores. En esta lección vamos a revisar brevemente el módulo que genera números aleatorios, ¿ya? Y el módulo de álgebra lineal. Otro detalle importante que también ofrece NumPy es que tiene herramientas para integrar código en C, en C++ o en Fortran, ¿ya? La mayoría de las funciones de NumPy están todas programadas y compiladas contra código de altísimo desempeño, que funciona en C y que usa librerías optimizadas como BLAS, OpenBLAS o MKL, ¿ya? Entonces, NumPy tiene lo que ofrece es una API, ¿ya? Si uno quisiera, por ejemplo, extender NumPy, crear una nueva función de NumPy, uno lo tiene que hacer usando su API de C y escribir programas entonces que usan por debajo estas librerías de alto desempeño. Ya, entonces empecemos. Lo primero que hay que hacer, por supuesto, es instalar NumPy, si es que no lo han hecho. Para esto, dado que ya tenemos nuestro ambiente de Conda para nuestro curso, lo único que tenemos que hacer es Conda install NumPy. Y eso debería instalar NumPy y todas sus librerías. De hecho, van a notar, dependiendo del procesador que tengan, que se van a instalar librerías de bajo nivel como BLAS o MKL. Ya MKL en el caso de Intel. NumPy se importa, ¿ya? O sea, su namespace es NumPy, pero lo más típico, y de hecho que es útil también para escribir menos, es importarlo como NP, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a seguir esa convención general. Ahí se puede ver la versión de NumPy que estoy usando, que es la 1.18.1. Entonces el namespace NP ahora contiene todas las funciones de NumPy. Y con el signo de interrogación podemos revisarlo. Podemos revisar el docstring. Que dice más o menos, explica un poco menos lo que incluye NumPy, varias de las cosas que ya revisamos aquí. Entonces, punto 1. Punto 1. Vamos a revisar entonces qué es lo que es primero este objeto ndarray, ¿ya? O también alias, también conocido como array. Nosotros ya estamos, si hemos usado Python, ya debemos estar acostumbrados a lo que es una lista, ¿ya? Una lista es un tipo de arreglo, ¿ya? O sea, es un elemento que contiene otros elementos y que puede indexarse. La diferencia principal del ndarray es que es de tipo fijo, ¿ya? Y esto es un componente fundamental para que las operaciones de bajo nivel que están basadas en OpenBLAS y MKL lo puedan operar. ¿Cómo podemos crear un ndarray?
Hay varias maneras. Por ejemplo, si tenemos una lista o una tupla, podemos usar la función array para crear un ndarray. Si tenemos un fichero, ya un archivo de texto, podemos crear en base a ese archivo de texto usando genFromText, ya otra función. Y también, por supuesto, existen funciones de NumPy que son funciones generadoras, ya que generan arreglos con distintas características. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es revisar cada una de estas tres y dar algunos ejemplos. El ejemplo más básico, por supuesto, es crear a partir de una lista. Entonces yo tengo aquí una lista. Se fijan, es una lista anidada, es una lista de listas. Entonces tengo una lista grande donde tiene una lista y otra lista anidada, ¿ya? Cada una con dos elementos. Entonces yo corro. Aquí me faltó completar este comentario. Creación de un ndarray. Entonces, ¿cómo se crea una lista? Aquí, bueno, creamos la lista, mostramos el tipo, lista, y para crear una array, un ndarray a partir de una lista, usamos la función np.array. Entonces, aquí tenemos ya la primera manera básica de crear una lista. ¿Cómo especificamos el tipo? Eso, se fijan, es algo que no especificamos acá. Yo puedo ver esta lista que creé, este ndarray, y tiene esta forma. Pero en ninguna parte especificamos el tipo. O sea, NumPy, cuando yo llamo a npArray, infiere el tipo a partir de los datos que yo le doy. Pero yo también puedo forzar el tipo, si sé de antemano cuál es. Y aquí hay algunos tipos de Python, tipos enteros, de distintas precisiones numéricas, enteros sin signo, flotantes y números complejos. ¿Ya? Número complejo finalmente es lo mismo que un flotante, pero doble, porque tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, el complex 64 es equivalente a 2 float 32, y así sucesivamente. Y también un tipo booleano. Entonces, aquí la misma lista que tenemos antes la vamos a usar, la vamos a crear como entero de 16 y luego como float de 32. Entonces, fijan, ahí se ve el tipo especificado, que es entero 16 y float 32. También podemos identificar el float porque tiene un punto, ¿ya? Si yo no sé cuál es el tipo de mi arreglo, lo puedo preguntar con un atributo que se llama dtype. Entonces ahí se ve este número complejo que yo creé, una lista con un solo número complejo, apliqué en np.array y automáticamente quedó como complejo de 128 bits. ¿Ya? Otros atributos que son bastante útiles son nDim, que me dice el número de dimensiones, y shape, que me dice el tamaño de cada dimensión. Entonces, se fijan aquí, yo creé este arreglo, ¿ya? Un arreglo de arreglos. Significa entonces que tiene más de una dimensión y podemos consultarlo así. Entonces, vuelvo a mostrar la lista que había creado antes. Creo el ndarray. Aquí la estoy mostrando. Su número de dimensiones es 2, ¿ya? Tiene un eje, en este caso podríamos imaginarlo como una matriz, un eje horizontal y un eje vertical, y cada uno de esos ejes tiene tamaño 2, ¿ya? Dos filas y dos columnas, y eso es lo que me da shape, ¿ya? Podríamos detallar un poco más respecto a cómo se ordena en memoria, ¿ya? Esto es importante tenerlo en consideración, es tal vez un poco avanzado, un poco específico, pero es mejor saberlo de antemano, ¿ya? Entonces, por defecto, un ndarray se guarda siguiendo un formato row major, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Qué es row major y column major? Es una manera en que los lenguajes ordenan arreglos multidimensionales, ¿ya? Entonces, fijan, yo tengo esta matriz que tiene filas y columnas, tal como la que había mostrado antes, pero en memoria esto se guarda de forma contigua, ¿ya? Como si yo aplanara la matriz y la convirtiera en una línea. Entonces, row major significa que yo pego fila a fila. Column major significa que yo pego columna a columna, ¿ya? Y distintos lenguajes hacen esto de distinta manera. Y eso puede afectar la eficiencia de los cálculos.
Entonces, tener claro nomás que NumPy en ArrayDiff se ordena por defecto en RowMajor y que yo puedo usar o forzar el formato ColumnMajor con este atributo que se llama Order. Además, puedo verificar cuál formato sigue usando el atributo Flags. Entonces, ahí se ve que este primero es RowMajor, ¿ya? Porque sigue el estándar de C. En cambio, el segundo es ColumnMajor, sigue el estándar de Fortran. Bueno, eso es algo que no había mencionado, que RowMajor C sigue esta convención, ColumnMajor Fortran, que es otro lenguaje, sigue esa convención. Entonces, NumPy lo que dice en este flag es si soy contiguo como C o soy contiguo como Fortran. Eso significa la C y la F. Sigamos. ¿Cómo crear un end array? Ya vimos cómo crearlo a partir de una lista. ¿Cómo crearlo a partir de un fichero? Digamos que yo tengo un archivo en mi computador que tiene datos. Yo puedo importarlo, parsearlo con end array, perdón, con NumPy y convertirlo en un end array. Entonces, bueno, aquí hay unos links a las rutinas que tiene de input-output en NumPy. Yo voy a ver esto solamente por completitud, ¿ya? ¿Cómo construir un end array, por ejemplo, de un archivo de texto en formato CSV, que es tal vez el caso más común? Nosotros después vamos a ver otra librería en las lecciones siguientes que se llama Pandas, que tiene muchas más herramientas para construir e importar desde archivos de distintos formatos, desde CSV, pero además planillas Excel. Entonces, esto lo vemos solamente para que sepan que se puede. Mi recomendación es que esto se haga con pandas, como lo vamos a ver en unas lecciones más adelante. Entonces, aquí hay un ejemplo de CSV. Un CSV es típicamente un archivo de texto plano donde las columnas están separadas por una coma. Entonces, aquí veo columna, provincia, país, latitud, longitud y fechas, ¿ya? Y luego tengo una fila por cada país. Entonces, tengo Argentina, Bolivia, Brasil, Chile. Y este es un extracto de una base de datos de contagios de COVID. Entonces podemos ver que los primeros días decía 0, 0, 0, 0, 0 y después empiezan a subir los casos. Y yo puedo usar genFromTxt, esta función, indicándole el nombre del archivo, el delimitador, la coma, ¿ya? Diciendo que la names es true, significa que la primera fila corresponde a los nombres de las columnas. Y después tengo que indicar el tipo. Entonces aquí tengo que ver el dato, conocerlo, ¿ya? Veo entonces que las primeras dos columnas son strings, son textos, la provincia y la región. Luego la latitud y longitud son flotantes. Todos los demás son número de pacientes, entonces son enteros. Entonces se fijan, aquí estoy importando. Y ahora tengo entonces un end array, ¿ya? Donde tengo cada fila ya importada. ¿Ya? Entonces ahí puedo ver Argentina, su latitud y longitud, y como entero el número de pacientes. Como dije, más adelante vamos a ver la librería Pandas, que es bastante mejor para hacer parseo e importación de datos textuales y datos tabulares en otro formato. ¿Ya? Así que esperemos un poco más para llegar a Pandas, para volver a este tema. Eso sí, considerar, por supuesto, que Pandas yo lo puedo usar para importar una base de datos y luego convertirla en un end array. Y significa que todo lo que vamos a ver en esta lección va a servir para operar las bases de datos de Pandas. ¿Ya? Finalmente, Pandas, NumPy, SciPy y las librerías que vamos a ver están todas muy conectadas entre sí. Funciones generadoras de arreglos. Ya vimos cómo construir un arreglo a partir de una lista y también de un archivo. Pero también yo puedo crear un arreglo en NumPy, que tiene también sus usos. Por ejemplo, aquí muestro funciones típicas, crear un arreglo vacío, o sea, con ceros, ¿ya? Lleno de ceros, lleno de unos, lleno de un valor en particular, ¿ya? Una matriz identidad, que significa que es una matriz que tiene puros ceros, pero excepto en la diagonal donde tiene unos, y una matriz rellena con números aleatorios,
¿Ya? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando, cuando revisemos el módulo NumPy.random. Entonces yo corro esto, veo matriz de ceros, matriz de unos, ¿ya? Aquí estoy mostrando también que puedo especificar el tipo. Matriz rellena con el número pi, una matriz diagonal y una matriz aleatoria. También existen versiones de estas funciones que se fijan, yo aquí estoy especificando el tamaño, estoy diciendo que sean de 3x3, pero también podría decir, crea una matriz de ceros que tenga el mismo tipo y las mismas dimensiones que otra matriz que se llama A. Entonces, A era de 2x2 y creo una matriz llena de ceros de 2x2. También hay funciones para crear rangos, estas también son bastante útiles. Por ejemplo, una función, la función arrange, que tú le das el inicio, el final y el paso en que se va aumentando. Entonces esto crea un 0, 0, 5, 1, 1,5 hasta llegar a 5. Linspace es similar, pero tú le das el comienzo y el final y en cuántas particiones, ¿ya? Logspace, similar al linspace, pero se hace en logarítmico en vez de lineal. Entonces ahí podemos ver el resultado. Mesh Grid puede tomar un arreglo unidimensional o dos arreglos unidimensionales y hacer una grilla, ¿ya? Esto sirve, por ejemplo, cuando quiero plotear o dibujar datos que son en dos dimensiones, en dimensiones espaciales. Entonces ahí está un arreglo creado con Arrange que es 0, 1, 2 y ahí se puede ver el resultado de de usar la grilla, ¿ya? La grilla, entonces, se fijan, yo la puedo combinar para crear ejes. Entonces, tengo ahora el eje C, el punto 0, 0 es el primero, el 2,2 es el último, y tengo el 2,0, el 0,2 y todas las posiciones espaciales intermedias. Ya. Hay un detalle que me gustaría mencionar ahora con respecto al tamaño de los arreglos. Nosotros vimos que podemos usar el atributo shape para ver el tamaño de un arreglo para cada una de sus dimensiones. Eventualmente también la cantidad de dimensiones que tiene. Pero el arreglo el arreglo de una dimensión, que podríamos considerar como un vector, tiene una ambigüedad que me gustaría que revisemos de inmediato. La ambigüedad es que este vector o arreglo unidimensional puede tener tres opciones, ¿ya? La primera, que es la de un vector adimensional, un vector columna o un vector fila. Veamos el ejemplo para ver a qué me refiero. Entonces, se fijan, estos tres son n de arrays con la misma cantidad de elementos, 5, ¿ya? Y los mismos, además, 0, 1, 2, 3 y 4. El primero, yo veo su shape y se fijan, tiene una dimensión vacía, ¿ya? La otra dimensión me dice 5. Este es el que se llama vector adimensional. El segundo, en cambio, tiene una dimensión 5 y una dimensión 1, ¿ya? Esto es entonces lo que se conoce como un vector columna. Tenemos que imaginarlo como una columna de una matriz. El segundo, en cambio, tiene la primera dimensión 1 y la segunda dimensión 5. Entonces, esto es lo que se conoce como un vector fila y que podemos imaginar como una fila de una matriz. ¿Ya? Eso, para tener en consideración. Después, cuando veamos broadcasting, vamos a hablar un poco más de esto. Lo que sí podríamos decir inmediatamente es que yo a un arreglo, a un end array, yo puedo agregarle una dimensión usando este keyword que se llama new axis. Entonces yo tengo aquí el arreglo adimensional, se fijan que tiene dimensión 5, nada, y puedo entonces crearle una dimensión al principio o al final usando new axis. Entonces, así es como se crea una nueva dimensión de tamaño 1 al final y así es como se crea una nueva dimensión de tamaño 1 al principio. ¿Ya? Entonces, así puedo convertir un vector adimensional en columna o fila y operarlo. Hablando también de las dimensiones y el tamaño de un end array, hay funciones que nos permiten manipular, ¿ya? Matrices de vectores.
Entonces, me gustaría que revisemos algunas, son bastante útiles. Se fijan, aquí creé un arreglo de una dimensión, un arreglo adimensional, ¿ya? Y voy a usar Reshape para convertirlo en un arreglo de dos dimensiones. Entonces, veamos cómo funciona. Tengo un arreglo con seis elementos y yo puedo usar Reshape, ¿ya? Para cambiar cómo se organizan estos elementos. Entonces, este primer reshape dice, convierte este arreglo en una matriz que tiene tres filas, ¿ya? Y dos columnas. Ese es el resultado. Lo mismo puedo hacer, pero al revés. Dos filas y tres columnas. Por supuesto, tres y dos, o más bien este elemento, el tamaño 1 y el tamaño 2, siempre tienen que multiplicar y dar 6, ¿ya? Ese es el detalle. Aquí se puede usar, por ejemplo, el menos 1, ¿ya? Y menos 1 va a ser, es equivalente a decirle a NumPy que ponga aquí el número que se necesita, tal que multiplicado por 2 me dé 6. Entonces, en ese caso, el resultado va a ser el mismo. Yo también puedo crear con esto una matriz de tres dimensiones con una dimensión de tamaño 1, ¿ya? Ahí se puede ver el resultado. Ahora es un end array de 2 por 3 por 1, ¿ya? Puedo en realidad crear tantas dimensiones 1 como yo quisiera. De hecho, Reshape se puede usar en lugar de New Axis, por ejemplo, haciendo esto. Puedo usar Reshape. Si yo quiero convertir este vector a un vector fila o un vector columna, puedo hacer lo siguiente: 1 menos 1. Y eso entonces me convirtió en. Le agregó una dimensión. Si yo hago así, al revés. Entonces, así puedo convertir el arreglo adimensional en fila o columna sin usar New Axis. Otra opción. También puedo usar tile. Si fijan, reshape lo que hace es reformar el tamaño, reorganizar mi arreglo. Tile lo que hace es repetir mi arreglo en una cierta dirección. Por ejemplo, este vector adimensional, le puedo decir que lo repita 6 veces hacia abajo como una nuevas filas, ¿ya? O 6 veces hacia el lado como nuevas columnas, ¿ya? Por supuesto, esto puedo darle cualquier otro número, yo le puedo decir que lo repita en filas y en columnas. También yo podría querer repetir cada elemento. Se fijan aquí, tomo el arreglo entero y lo repito. Pero yo podría querer repetir elemento a elemento. Entonces, con repeat, se fijan, y con el número de repeticiones, yo le puedo decir repite dos veces cada elemento. Entonces aparece dos veces el 0, 2 el 1, 2 el 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Ravel sirve para tomar un arreglo de hartas dimensiones, dos o más, y convertirlo en un arreglo de una dimensión. Entonces aquí, por ejemplo, le di un arreglo de ceros, que es de 5 por 5, tiene dos dimensiones, cinco filas, cinco columnas, y se puede ver que se convirtió en un arreglo de una dimensión de tamaño 25. ¿Ya? Diag sirve. Tiene como una doble función. Podemos ver que si yo uso la función diag en un arreglo adimensional, este lo va a convertir en una matriz diagonal, ¿ya? Va a crear una matriz de 5 por 5 y le va a poner los 5 elementos en la diagonal. Y por el contrario, si yo le doy una matriz de 3 por 3, como en este caso, lo que va a hacer es devolverme la diagonal, devolverme los elementos de la diagonal. O sea, esta función es útil, por ejemplo, para hacer operaciones de álgebra lineal. Vamos a ver algunas más adelante. Otra operación también bastante útil en álgebra lineal es transponer, ¿ya? Cambiar las filas por las columnas de una matriz. Entonces aquí tengo una matriz de 3x3. Este es el resultado de transponer. Y transponer se puede hacer con np.transpose, con el atributo transpose o también con el atributo t, que ayuda también para escribir menos. Yo puedo transponer, se fijan, si tengo más de dos dimensiones, yo también puedo hacer transposición. Aquí, por ejemplo, tengo un
un arreglo de tres dimensiones, cada una de tamaño 2, y yo le estoy diciendo la 0, manténla e intercambia las dos últimas, ¿ya? Y esto también se puede hacer con la función swap access. Otras operaciones que puedo hacer con arreglos, dos o más, es juntarlos, ¿ya? Existe concatenate, vstack y hstack. Entonces, concatenar es la más general. Yo le doy una tupla con los arreglos y le digo en qué eje los quieres concatenar. Por ejemplo, en el eje de las columnas o el eje de las filas, ¿ya? Se fijan, el primero tomó dos arreglos adimensionales, o más bien con una dimensión en uno, y creó una matriz, ¿ya? Donde cada arreglo es una fila nueva. El segundo, en cambio, lo concatenó en la dimensión de las columnas y quedó un arreglo más largo, ¿ya? Y lo mismo se puede hacer, o sea, uno de estos casos es el que corresponde a vertical stack y el otro a horizontal stack. Entonces, se puede hacer lo mismo. Esta es más flexible, pero si yo sé cuál voy a hacer, ya es un poco más legible, por ejemplo, decir vertical stack. Puedo agregarle elementos también a un arreglo usando append. Append agrega al final, insert agrega en una cierta posición que yo especifico y delete elimina una cierta posición que yo especifico. Entonces, aquí tengo un arreglo de tres números, ¿ya? 1, 2 y 3. Agrego con append un número 4, se agrega al final. Agrego con insert en la posición 2 un 0, ¿ya? Se agrega entonces donde antes estaba el 3. Y borro el elemento en la posición 2, significa que se borra el 3, ¿ya? Se fijan, todas estas operaciones no son in place, no han modificado este vector, sino que retornan un arreglo nuevo. Por eso es que yo puedo hacer una, otra y otra, y en realidad no he hecho ningún cambio a esto. Ya. Otra cosa muy importante, una vez que tengo mi ND array, es que yo puedo hacer slicing, al igual como yo puedo hacer slicing en una lista. Entonces, recordemos que es slicing primero. Slicing se refiere a crear un arreglo a partir de hacer una cierta indexación sobre otro arreglo. ¿Ya? Usualmente usamos este operador dos puntos. O sea, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Tengo una lista, la uso para crear un arreglo, muestro el arreglo y ahí puedo mostrar distintas indexaciones y slicing que se pueden hacer con NumPy. Entonces, este es mi arreglo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, con dos filas y tres columnas, ¿ya? Puedo acceder a una posición particular, se fijan, de manera un poco distinta a como sería en una lista. En la lista primero tengo que dar en corchete el índice de la fila y luego el índice del elemento dentro de la fila. Aquí, en cambio, uso un par de corchetes y especifico el índice en ambas dimensiones. También puedo, por ejemplo, usar el dos puntos. El dos puntos significa como retórname todo. Entonces, 2.1 me va a retornar la segunda columna, ¿ya? Que es lo que estamos viendo aquí, 1.4. O 0.2 puntos me va a dar la primera fila, ¿ya? También puedo hacer slicing un poquito más avanzado. Por ejemplo, el 2.2.2, igual que en una lista, ¿ya? Me va a devolver los elementos pares, el 0, el 2, el 4. Y eso es lo que me está dando aquí. Eso es lo que me está dando acá, ¿ya? Los elementos de la fila 2, o sea, el 3, el 4, el 5, pero los que están en columnas pares, la 0 y la 2, el 3 y el 5. También puedo usar menos para especificar desde atrás hacia adelante. Entonces, menos 1 significa la última fila, ¿ya? Esta de acá. Y menos 2 significa la penúltima columna, o sea, esta de acá. Y por eso me retorna 4, ¿ya? Si tenemos otro arreglo de enteros, ¿ya? Arreglos de enteros sirven también para indexar un end array. Entonces, aquí yo le estoy diciendo que me dé el elemento 0, 0, el 0, 1 y el 1, 1, ¿ya?
Entonces con eso tengo este conjunto de arreglos y luego llamo así de esta forma a mi endArray y hago igual 10. Ahí estoy pidiéndome que estos elementos ahora sean 10. Puedo dibujar. Entonces aquí está el 00, el 01 y el 11, que ahora son 10. También, otra manera de indexar es usando arreglos booleanos, ¿ya? Vamos a ver después algunas operaciones booleanas que son bastante útiles. Entonces, esto es para mostrar que si yo tengo un arreglo con booleanos, por ejemplo, dice verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, y lo uso para indexar el primero, lo que me va a retornar son las posiciones donde este máscara decía verdadero, ¿ya? Que son el 0, el 3 y el 4. Aquí hay una gráfica que ustedes pueden ver que representa más de estos casos de distintas indexaciones. ¿Qué significa? Bueno, algo que de hecho no mostré. ¿Qué significa especificar solamente un número? No poner coma. Recordemos que por defecto es row major, entonces me va a dar esta columna. ¿Ya? Aquí me está dando, esta fila. 1,2 puntos me va a dar la segunda fila. 2,2 me va a dar la tercera columna y así sucesivamente. Entonces yo puedo usar el 2 puntos en ambas dimensiones para recuperar un cuadrado de la matriz, ¿ya? O saltándome un valor, especificando el valor inicial. También puedo, como vimos, puedo usar un arreglo de enteros. Entonces aquí estoy pidiendo en este, dame todas las filas, pero de las columnas 0 y 3. Posicionamiento específico, máscaras booleanas, etc. Ya. Una nota ahora que vimos asignación en este ejemplo, asignamos un valor a este arreglo. Entonces, una nota sobre copias en memoria. Es posible que ya hayan visto en otros cursos la diferencia entre copiar por valor y copiar por referencia. Entonces, notemos que varias de las operaciones que se hacen sobre los arreglos no hacen en realidad una copia, sino que usan referencias. Entonces, aquí yo creé un arreglo, ¿ya? Y luego creo otro y digo, B es igual a A. Y B is A me retorna verdadero. Significa que no es una copia, sino una referencia. Significa que si yo modifico, por ejemplo, en A, los primeros valores para que sean todos 100 y después muestro B, en B también ocurrieron los cambios, ¿ya? Porque B es una referencia a A, entonces todo lo que ya yo le haga a A se va a ver en B. Lo mismo para el caso de las vistas. Si yo tomo una vista de A, una vista se llama como subslice que estoy haciendo. Hago una vista de A, ¿ya? Ahora, si pregunto B is A, me va a decir que no. Pero si modifico B, va a seguir modificando A. Porque sigue siendo una referencia a una parte de A. Entonces, si yo quisiera hacer una copia y no modificar el original, puedo usar este atributo copy. ¿Ya? Todo esto entonces para dejar en claro que no se hacen copias, sino que se hacen referencias. Y si yo quiero forzar una copia, entonces tengo que usar copy. Entonces aquí puedo ver B es una copia de A, una copia real, no una referencia. Entonces ahora si yo modifico A, B no se ha modificado. ¿Ya? Eso. En el siguiente video vamos a ver entonces operaciones sobre endArrays. Nos vemos.